To learn the Rasgueo number 3 from the scratch, we have place the thumb on the 6th string, and then we will do ring finger down, middle down, index up. So 4 notes, like this. So the flick, same way, you watch the video one for this because it's the same rules. That's how it's played then, with chords and everything. Also practice just 2 minutes, not daily. We do a couple of times a week, 2 days a week, 2 minutes each one. Yo lo que descubrí ahí es la improvisación. La improvisación es algo que yo pienso que cada músico debería, cada músico del estilo que sea, del clásico, del flamenco, de cualquier otra música, debería aprender, porque la improvisación te da mucha libertad y a la vez te da mucho conocimiento de dónde estás tocando y cómo estás tocando, de qué armonías están en cada momento, ¿no? Pablo, Paco, ¿qué es para usted la música popular y qué es la música elitista? Yo creo que la música elitista es el refinamiento de la música popular. Por ejemplo, el flamenco. El flamenco originalmente es una música popular, la música del pueblo andalucía. Pero creo que ya no le pertenece más al pueblo, porque de pronto habemos gente que nos hemos pasado toda una vida encerrados puliendo esa expresión popular. Entonces ha llegado a un nivel en el que el pueblo ya no tiene esos, sobre todo a los matices que vamos consiguiendo la gente como yo, creo que son muchas horas elaborando esa música.